Muy buenos días a todos nuestros seguidores en redes sociales de Visión Amazonía. Soy Janet Bugar, coordinadora de comunicaciones, y en nombre del programa Visión Amazonía, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de los gobiernos de Alemania, Reino Unido y Noruega, les damos la bienvenida a este espacio en donde estamos tratando de abordar todos los temas alrededor del programa Visión Amazonía, de detener la deforestación en la Amazonía y de todas las acciones que nosotros adelantamos en campo. Hoy vamos a hablar de un tema muy particular y es el tema de las salvaguardas socioambientales. Vamos a contar con Rubén Darío Guerrero del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Marnis Becking, que es el asesor internacional del programa Visión Amazonía, y Paola Quiroga, que es la responsable del tema de salvaguardas al interior de Visión Amazonía. Yo quisiera que Marnis nos contara un poco acerca de cómo ve él el tema de las salvaguardas dentro del programa Visión Amazonía. Hola, Marnix, buenos días, bienvenido a este espacio. Tu primera vez Buenos con días. nosotros al aire. Ese sí. Sí, buenos días a todos. Muy breve porque el tiempo, tenemos una hora para el webinar. Entonces, solamente es para un saludo para todos los interesados en el tema y solamente para darle relevancia al tema de salvaguardas que que está cobrando cada vez más importancia en el marco de la cooperación internacional y todos los programas de Red Plus. Solamente quería recordar que esto viene ya discutiéndose desde el 2005, cuando se empieza a nivel de Naciones Unidas, se empiezan a dar las discusiones sobre este marco global de Red Plus para pago, para cambio climático, para reducir las emisiones, por reducir la deforestación en este caso y la degradación de bosques. Y uno de los temas desde la sociedad civil fue proponer que se deberían cumplir con un tema de salvaguardas. Es un tema que parte de la sociedad civil, de grupos representantes indígenas, y sociedad civil en general. Y esto se ha acogido, se ha ido desarrollando y en el marco del programa, entonces es un tema clave para la aplicación y el respeto a las salvaguardas que Paola Quiroga va a explicar en más detalle. No voy a entrar en el tema. Solamente quiero como enfatizar que el tema de salvaguardas pareciera algo ahora que estamos desarrollando como un programa y que tenemos que explicar a los beneficiarios y a las instituciones que trabajan con el programa. En cierta medida es así, pero quiero enfatizar que es más bien una demanda desde la sociedad civil y desde los representantes de comunidades locales que se incluyó este tema en todo el marco formal de Red Plus. Entonces, de alguna manera estamos tratando ahora de devolver el tema otra vez a las manos de las comunidades y de los beneficiarios de este programa y de todos los programas Red Plus. En el programa, pues, desde 2007 se ha desarrollado un documento que es un documento para la gestión integral de riesgos socioambientales que desde 2007 se está implementando y que tenemos la intención de ampliar la base mucho más porque en la primera ronda le hicimos más a nivel digamos, un nivel técnico con los líderes del pilar, con los puntos focales, pero queremos ahora incluir mucho más a los mismos beneficiarios. Quiero dejarlo ahí porque el tema se va a hablar a fondo en este webinar. Gracias, Marnix. Con nosotros también está Rubén Darío Guerrero del Ministerio de Ambiente. A mí me gustaría que Rubén nos contara un poco acerca de cómo ha sido esa adopción de estas salvaguardas a nivel de país.
Muy buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación al programa Red de Visión Amazonía y pues un saludo muy cordial a todos los asistentes a este espacio. Pues inicialmente queremos indicar que las medidas de salvaguardas que han sido como desarrolladas en el marco de la COP que fue establecida en el 2010, donde se adoptaron las 7 salvaguardas, ha sido un espacio en el cual el país ha contado con un apoyo importante desde la cooperación internacional. En este caso, con apoyos del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques, el programa REM de GIZ, también con el programa ONU Red, se ha venido como estructurando, por un lado, en la interpretación de esas salvaguardas de carácter nacional, que nos permitió definir 15 elementos de esas salvaguardas. Y ha tomado como un referente importante es el marco normativo existente. Ese marco normativo nos ha permitido saber que hay elementos en la legislación nacional que nos facilitaría la implementación. El reto enorme ha sido es cómo logramos que eso que está en las normas lo podamos poner en acciones prácticas a los actores locales, a comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas para que puedan desarrollar ese proceso. Entonces, ese ha sido como otro de los elementos importantes. Señalar que también recientemente ya se han dado como, por un lado, una estructuración del Sistema Nacional de Salvaguardas, donde tenemos, además de la interpretación, un esquema de un mecanismo de atención ciudadana, un sistema para proveer información y un conjunto de resúmenes de información de la aplicación de salvaguardas. En este momento estamos en el cuarto resumen de información de salvaguardas que se ha trabajado. También destacar que ya con aspectos de recientes estamos uniendo el tema del desarrollo de las salvaguardas a dos aspectos importantes. Uno es la Alianza por el Gobierno Abierto, que es como esta iniciativa multilateral donde se busca mejorar el desempeño gubernamental y fomentar la participación, porque de alguna manera el reto importante es generar información accesible al público en diferentes ámbitos. Y por otro lado, lo que corresponde al Acuerdo de Escazú, que es como este acuerdo que ustedes han escuchado para poder tener unas facilidades de participación de la sociedad civil en los procesos de transparencia y toma de decisiones. Entonces, es otro elemento importante sobre el cual venimos desarrollando acciones. En ese sentido, los diferentes programas y proyectos que se están implementando, pues estamos haciendo énfasis para que se genere ese vínculo importante de las salvaguardas como un instrumento de fortalecimiento de gobernanza. No es simplemente un requisito que hay que cumplir, sino buscar la forma de cómo se logra propiciar el fortalecimiento de la sociedad civil y obtener mejores beneficios de los programas de pago por resultados. En ese sentido, tener mejor oportunidad de beneficios y prevenir los riesgos que están siendo pues identificados en el proceso de implementación de las acciones red. En ese sentido, pues yo creo que también es importante ya en la medida que se haga la presentación de cada una de las salvaguardas, podamos como abordar y aclarar los aspectos que consideren necesarios. Por el momento, pues agradecer el espacio y nuevamente pues estar atentos a las inquietudes que surjan en este proceso. Muchas gracias, Jane, y muchas gracias Marnis y Paola en este proceso. Muy amables. Bueno, no, Rubén, muchísimas gracias a ti por acompañarnos hoy en este espacio y por abrirnos esa posibilidad de ver cómo está pensando el país abordar el tema de las salvaguardas. Yo quisiera que Paola Quiroga se nos presente, nos diga quién es un nuevo miembro del equipo Visión Amazonía y de paso que nos cuente qué son esas salvaguardas, cómo se adoptaron, de dónde vienen, cómo surgieron. Gracias, Janet. Buenos días a todas, a todos, a ti y a los participantes, a las personas que están en este momento conectados a este Facebook Live del programa Visión Amazonía. Mi nombre es Paola Quiroga. En efecto, como dijo Janet, soy una nueva integrante de este equipo, un equipo muy comprometido con que adelanta un trabajo muy fuerte en la lucha contra la deforestación. Vengo de trabajar con las organizaciones sociales, específicamente con las organizaciones indígenas, y hace aproximadamente 2 meses estoy en el tema de salvaguardas en el programa Visión Amazonía. Voy a retomar un poco
lo que dijeron en la introducción Marnix y Rubén Darío acerca de este proceso de las salvaguardas. Tal vez muchos de ustedes ya saben que las salvaguardas son esas herramientas que permiten proteger los derechos de las comunidades locales y de los territorios que están involucrados en las actividades de Red Más. Ahí están proyectando una imagen, Janet se metió ahí una imagen de no sé. Bueno, ese es el objetivo. Como Marnix lo explicó anteriormente, nacen de esa demanda de las comunidades locales, que son las que habitan los bosques, que es lo que se pretende proteger con las estrategias Red Más. Y estas comunidades locales dijo, listo, vamos a involucrarnos en los programas, en la estrategia Red Más, pero necesitamos un marco de garantía de derechos tanto de las comunidades como de los territorios. Entonces, de allí vienen las salvaguardas socioambientales. Se legitimaron, se hicieron oficiales en la COP16 en el año 2010 en Cancún, donde se emitió ese comunicado en que la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático dijo, estas son las salvaguardas. Si me permiten, voy a proyectarlas para que las tengamos presentes, las numeremos. Sí, ahí puedes darle compartir pantalla, Pau. Listo, entonces voy a proyectar una laminita en la que se muestran cuáles son esas directrices que dio Cancún, la COP16 de Cancún, para que las podamos leer. Me voy a permitir leerlas. Son 7 directrices que se dieron desde allá. La primera es que las salvaguardas deben ser acordes con las políticas, los programas, las acciones de Red Más, deben ser acordes con los programas forestales nacionales y los acuerdos internacionales. Todas estas actividades deben estar articuladas al marco legal, tanto internacional como nacional. La salvaguarda B de Cancún dice que debe haber transparencia y eficacia en las estructuras de gobernanza forestal. Esto es reconocer las estructuras de gobernanza que ya existen y si se identifica que es necesario para optimizar el desarrollo de los programas, construir nuevas estructuras de gobernanza. La salvaguarda C de Cancún es el respeto por el conocimiento tradicional y los derechos de las comunidades locales. Esto se refiere específicamente a pueblos indígenas, a comunidades afrodescendientes y también a las comunidades campesinas que habitan estos territorios. La salvaguarda D de Cancún dice participación plena y efectiva. Durante todos los procesos red debe haber y se debe garantizar la participación de los actores de todas esas estructuras de gobernanza que mencionamos anteriormente. Que haya una participación, no solo participar, estar presente, sino que se visibilice y se haga efectiva esa participación. La salvaguarda E de Cancún dice que todos estos programas, acciones en el marco de red deben ser compatibles con la conservación de los bosques y la diversidad biológica. No deben atentar ni estar en contradicción con la conservación. La salvaguarda F de Cancún es prevenir riesgos de reversión. Voy a profundizar un poquito acá porque de pronto suena como raro ese término riesgos de reversión. Se refiere a que debe haber mecanismos para asegurarse que una vez se desarrolle ese programa en el marco de red, tal vez se retiren ya los fondos, se agoten, ya se dé por terminado un proceso, se deben dejar unas garantías para que allí donde se hizo esa intervención no se dispare después de la presencia del proyecto la deforestación. Entonces, en el desarrollo del proyecto debe haber una estrategia para prevenir esto. Y la salvaguarda G de Cancún
dice evitar el desplazamiento de emisiones, es decir, que los actores que están deforestando en un lugar encuentren condiciones y migren hacia otro nuevo y allí se realice la deforestación. A eso se refieren esos 7 lineamientos. Las salvaguardas de Cancún precisamente son unos lineamientos y la directriz que se da es, bueno, en cada país es necesario que se haga una interpretación de esas salvaguardas de acuerdo a la normatividad del país, a las dinámicas propias y es necesario que se empiecen a adoptar. Entonces, ese es como el marco general de las salvaguardas de Cancún. Bueno, voy a continuar. No sé, Pao, si tú querías presentar alguno de los videitos de nuestros chicos que nos están apoyando en campo. Ah, bueno, sí, de acuerdo. En las siguientes intervenciones voy a profundizar en cómo se ha hecho esa interpretación de las salvaguardas ya en Colombia. En Colombia se ha hecho un proceso, como lo mencionaba Rubén Darío, que inició desde el 2013 en el marco de las salvaguardas, en Estrategia Red desde 2010. En el 2013 ya se empezó a hacer esa interpretación nacional de salvaguardas. Esta interpretación abarca varias cosas. Un primer momento es como esa revisión del marco legal que hay en Colombia, en el cual se va a enmarcar las salvaguardas. También se recapitula y se retoma todo ese trabajo que se ha hecho desde 2010 de la estrategia red. Este trabajo, tal vez muchas personas de las que están escuchando este webinar participaron porque se hizo en un recorrido por toda la Amazonía con la participación de múltiples actores, hubo muchas metodologías, talleres de participación. Tuvimos también para esa interpretación el trabajo en el Pacífico, en la Amazonía. Participaron pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, y cada uno fue dando su opinión de cómo debe ser esta interpretación nacional. Y no sobra mencionar que esa interpretación nacional es un proceso que no se ha terminado. Eso está vivo, todavía hay personas opinando, espacios de debate. No es un proceso que ya está cerrado, que está grabado en piedra, sino todavía es un proceso de construcción. Uno de los resultados de esa interpretación nacional, como lo mencionó Rubén Darío, es un sistema nacional de salvaguardas y unos mecanismos de participación para la ciudadanía. Hay un mecanismo que las personas que están involucradas en estos procesos pueden acudir al Ministerio de Ambiente y decir sus opiniones, inconformidades o sus comentarios acerca de esa participación de salvaguardas. Y también es importante mencionar que el Ministerio de Ambiente y también con la participación del programa Visión Amazonía se está haciendo anualmente un reporte a la cooperación y a la sociedad en general de cómo va esa implementación. Se llaman los documentos RIS. Este año se está construyendo el RIS 5, en que Colombia reporta a la comunidad internacional y a la sociedad cómo está implementando estas salvaguardas. Voy a mostrar otra lámina en que se muestra, perdón, aquí me ubico, perdón, un momento, no sé, se me perdió mi presentación. Voy a mostrar cómo se ha hecho y cómo quedó distribuido los temas de las salvaguardas en la interpretación nacional. Acá está. De pronto, si lo ven un poco pequeñas las letras, no se preocupen porque ya vamos a ir a profundizar. Esta lámina es para mostrar que en la interpretación nacional esas directrices que dio Cancún quedaron distribuidas en 3 grandes temas. El primero es el tema institucional, que se ve en la parte superior. Ahorita los vamos a profundizar. El segundo gran tema
son las salvaguardas sociales y culturales, y el tercer gran tema son las salvaguardas ambientales y territoriales. Voy a mostrar acá de una vez para profundizar en los elementos institucionales de esas salvaguardas en la interpretación nacional. La primera se refiere a la correspondencia con la legislación nacional. Las actividades en el marco de red deben estar articuladas con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, con los acuerdos nacionales, con los convenios, con los acuerdos, sí, perdón, internacionales, y con las políticas internas que hay en Colombia respecto al ambiente. La segunda salvaguarda dice transparencia y acceso a la información. Esto se refiere a que todas las personas interesadas, las que estén en esa red de gobernanza forestal, tengan acceso a la información, que la información sea transparente, accesible y oportuna. La información referente a los programas y a las acciones red. La otra salvaguarda es rendición de cuentas. Todas las instituciones y los actores que están involucrados en las acciones red deben presentar informes de gestión. Estos deben ser accesibles a la sociedad en general. Debe haber un plan para realizar esto. La cuarta salvaguarda es el reconocimiento de las estructuras de gobernanza forestal. Todas estas acciones red deben acogerse a las estructuras de gobernanza que ya existen, que involucran los diferentes actores en los territorios. Si no existen unas estructuras de gobernanza, es necesario crearlas de manera participativa. Y el quinto punto se refiere al fortalecimiento de capacidades, como en muchos lugares, para muchas instituciones, programas, de pronto ONGs, este tema está empezando a cobrar fuerza, entonces se hace necesario un proceso de fortalecimiento de capacidades, tanto de las personas de las comunidades locales, así como de las instituciones. Esta es una profundidad, los elementos institucionales de las salvaguardas en la interpretación nacional, y ahora sí los invito a que veamos un video que hizo Edwin, que es un punto focal del Pilar 3 de Visión Amazonía. Él trabaja en la región de Caquetá y él nos va a explicar un ejemplo, un ejercicio de gobernanza que hizo el Pilar 3 para diferentes programas. Entonces, si quieres, ahora sí vemos a Edwin. Janet, creo que no hay sonido en el video.
Me están diciendo, Paola, que tenemos problemas técnicos y que no que se escuchó lo que estaba mencionando Edwin. No sé si tú quisieras hacerle a la audiencia un resumen mientras yo reviso qué nos pasó con el tema del audio, por favor. Ah, bueno, voy a contarles un poquito lo que nos dijo Edwin en el video. Esperamos poderlo escuchar de él ahorita que revisen qué pasó. Edwin nos está contando que en el pilar 3 del programa Visión Amazonía, el pilar 3 se llama gobernanza, perdón, él es el pilar agroambiental. El pilar agroambiental tiene diferentes intervenciones en el territorio en el que se trabaja sobre todo con comunidades campesinas. Se trabajan en acciones productivas y de conservación. Edwin nos cuenta que para construir estas intervenciones, tanto en el diseño y en la ejecución de dichas intervenciones, se trabajaron espacios de participación con los gremios, con las asociaciones campesinas, en las veredas, con las juntas de acción comunal, para recoger todas esas inquietudes y diseñar las rutas y las opciones de trabajo para estas acciones. Asimismo, estas iniciativas se llevan tanto a las organizaciones sociales como a las estructuras de gobernanza institucionales. Todas estas acciones que desarrollan Visión Amazonía están articuladas con los municipios, con sus planes de desarrollo, con los departamentos y con las estructuras institucionales. Igualmente están articulados con instituciones de investigación como el Instituto Sinchi, que es la entidad implementadora que desarrolla estos programas, estas intervenciones en el territorio. Eso es lo que nos está explicando Edwin. No sé, Janet, si se pudo solucionar el tema del audio, del video, o continuamos con el siguiente tema. Pues yo pienso que continuemos con el siguiente tema. Estoy viendo que el audio, no sé por qué razón, no está saliendo al aire, sin embargo, estoy revisando. Igual les cuento, tenemos en el día de hoy tres videos donde vamos a hablar de temas donde el programa Visión Amazonía está como cumpliendo o accediendo o permitiendo que esas salvaguardas se evidencien. Entonces, si no los logramos pasar al aire, en los comentarios de esta transmisión, con mucho gusto los vamos a colgar para que ustedes tengan acceso. Van a estar en nuestro canal de YouTube, pero ahí les vamos a pegar el link para que los puedan ver y revisar con detenimiento. ¿Te parece? Ah, bueno, de acuerdo, sí. Entonces voy a continuar con el tema mientras revisan a ver si es posible que les salga el video con audio. Entonces voy a continuar con la segunda parte de esa interpretación nacional. Como vimos en la anterior lámina, esa interpretación llegó al país y se clasificó en tres grandes temas. El primero era institucional, que fue el del que hablamos anteriormente y del que Edwin nos hizo ese ejemplo que ojalá podamos escuchar más adelante. Y el segundo gran tema de esa interpretación nacional son las salvaguardas que se refieren a la parte social y cultural. Son los elementos sociales y culturales de las salvaguardas. Entonces, voy a ir leyendo y explicando, profundizando un poco en cada uno de estos elementos. La salvaguarda 6 de la interpretación nacional se refiere al consentimiento libre, previo e informado. Esto se refiere a que cuando una medida o una acción de la estrategia Red Más pueda afectar directa o indirectamente a los grupos étnicos, se deben aplicar
las disposiciones nacionales que existen en cuanto a consulta previa, consentimiento libre, previo e informado, debe estar articuladas con la legislación referente a esto y asimismo acogerse a las directrices dadas por el Ministerio de Interior en estos temas. La salvaguarda número 7 de la interpretación nacional se refiere al conocimiento tradicional. Esto quiere decir que en las acciones red se reconocen, se respetan y promueven los conocimientos tradicionales y también acogiéndose a la legislación nacional y al cumplimiento de los convenios internacionales. Los sistemas de conocimiento tradicionales y las visiones propias del territorio, de los pueblos y comunidades étnicas y locales. Estos conocimientos deben ser tenidos en cuenta y deben incorporarse de manera evidente, visible, en las acciones que tenga red en los territorios. La salvaguarda número 8 se refiere a la distribución de beneficios, es decir, que en el marco de estas acciones se debe garantizar la participación y la distribución justa y equitativa de los beneficios. Es necesario decir que estos beneficios no se refieren únicamente a los beneficios económicos, a los recursos que involucran los proyectos red, sino también a los conocimientos, a las innovaciones y a las prácticas que se generen de estos ejercicios. Estos beneficios deben tener una distribución justa y equitativa en las comunidades locales y en sus territorios. La salvaguarda 9 se refiere a los derechos territoriales. Esto quiere decir que dentro de estas acciones se deben respetar los derechos territoriales colectivos e individuales de las comunidades que viven allí. También se debe respetar el significado cultural, económico y espiritual que los habitantes de ese territorio le otorgan. Y la salvaguarda 10, en el marco de los elementos sociales y culturales, se refiere a la participación, es decir, que se debe respetar en el marco de estas acciones una participación plena y efectiva de todos los actores. De esta manera se garantiza la gobernanza y las decisiones que se tomen son beneficiosas para todos. Voy a dejar de compartir esta laminita y para ejemplificar un poco esto, también tenemos preparado un video de Ana Beatriz Barona. Ella es la persona encargada en PNUD del programa de pequeñas donaciones, es el aliado del programa Visión Amazonía para la convocatoria Mujeres Cuidadoras de la Amazonía. Es uno de los ejemplos de cómo el programa Visión Amazonía aborda y respeta estas salvaguardas culturales. Janet. Janet, tenemos el video de Ana Beatriz. Bueno, parece pues tenemos el video de Ana Beatriz, vamos a intentar rodarlo a ver cómo nos sale el audio. Me cuentan, por favor, igual al final los vamos a colgar en un link para que los puedan ver. Vamos a intentar rodarlo, ¿listo? No, 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 no,
Pau, me están reportando que no tenemos audio, No. ¿cierto? Sí, tampoco. Entonces, yo pienso que continuemos y al final los colgamos y los dejamos. Tú que conoces los videos y lo que nos dijo Ana Beatriz en este proceso, ¿podrías también contarnos el tema de la convocatoria de Mujer Indígena, cómo fue toda esa participación y ese proceso? Porque entiendo que garantizar la participación de las comunidades en el territorio es supremamente importante para el tema de salvaguardas. Entonces, no sé, cuéntales tú. Sí, de acuerdo, Janet. Es una lástima que no hayamos podido escuchar a Ana Beatriz. Más adelante lo podrán ver en el link en los comentarios o en el canal de YouTube del programa. Ana Beatriz nos está contando que esta convocatoria para mujeres cuidadoras de la Amazonía es precisamente una demanda que hicieron las mujeres del movimiento indígena amazónico al programa Visión Amazonía. Como muchos de ustedes saben, el programa Visión Amazonía, a través del Pilar 4, que se llama Gobernanza con Pueblos Indígenas, tiene unas convocatorias en las que se invita a las organizaciones indígenas a que presenten sus proyectos, que deben ser diseñados de acuerdo a los intereses, a los planes de vida de cada organización, de cada resguardo. Este proceso se estaba dando y las mujeres de las organizaciones indígenas y a través de los espacios de diálogo y concertación solicitaron que hubiera una convocatoria específicamente para las mujeres indígenas. Esto para crear esa garantía, ese marco del desarrollo de su conocimiento tradicional y de pronto abordar los temas de sus resguardos, de sus comunidades, a través del pensamiento de mujer, de las actividades propias de la mujer. Por eso fue que se abrió esta convocatoria, se diseñó en su totalidad con las mujeres de las organizaciones indígenas de la Amazonía, y se legitimó este proceso a través de la Mesa Regional Amazónica. Se recibieron conceptos de necesidades, puntos de vista de las mujeres, organizar el proceso, si fueron unos términos de referencia, y esta convocatoria cerró el mes pasado con una amplísima participación. Llegaron más de 200 propuestas de organizaciones de mujeres indígenas. Entonces se considera que esto es como un hito, es un hecho relevante y se presenta como una garantía de derechos en el marco de la salvaguarda. Allí se expresa los conocimientos tradicionales, las organizaciones propias internas en las comunidades, en las organizaciones indígenas, y se le da esa relevancia a los conocimientos de las mujeres. En este momento están en proceso de análisis de esas propuestas de estas 200 organizaciones de mujeres indígenas. Y más adelante ya se va a llevar el proceso de implementación. No tengo la cifra exacta de cuántos proyectos se van a financiar, alrededor de 60, no sé exactamente, depende de los montos que ellas hayan propuesto, y se va a hacer ese acompañamiento, si ellas lo demandan y lo piden, un fortalecimiento de capacidades. Es decir, todo un marco de garantía de derechos para que las mujeres puedan desarrollarse autónomamente sus proyectos. Entonces, este es el ejemplo de esas salvaguardas en términos culturales. Y Janet, no sé si han solucionado el tema de los videos o sigo con el siguiente tema. ¿Qué dices, Janet? Bueno, parece que no. Entonces voy a seguir con el último gran bloque de salvaguardas, que se refiere específicamente a las ambientales y territoriales. Entonces me permito compartirles acá los elementos de la interpretación nacional de las
salvaguardas ambientales y territoriales. Entonces voy a ir leyéndolas y profundizando un poquito en cada una de ellas. La salvaguarda 11 se refiere a la conservación de bosques y su biodiversidad. Todas las acciones red deben estar encaminadas a la conservación de los bosques y a la implementación de medidas encaminadas a esta conservación, bosques y la biodiversidad. La salvaguarda número 12 es servicios ecosistémicos. Todas las iniciativas de red deben apoyar la provisión de servicios ecosistémicos y el disfrute de estos. De pronto, servicios ecosistémicos suene un poco raro, pero se refiere a esos servicios ambientales que nos brindan los elementos en la naturaleza. Por ejemplo, la provisión hídrica, la provisión de agua, de oxígeno, por ejemplo, de los animales para la cacería, de los peces para alimentación, del bosque como elementos del bosque como materias primas, para alimentación, para elaboración de elementos utilitarios para las comunidades. A esto se refiere servicios ecosistémicos y servicios ambientales. La salvaguarda número 13 se refiere al ordenamiento ambiental y territorial. Todas las iniciativas red apoyan esa consolidación de los instrumentos de ordenamiento territorial que se están desarrollando en los territorios, ya sea con base en los conocimientos tradicionales de los pueblos, de las comunidades locales o estos ordenamientos territoriales desde el punto de vista institucional y de las entidades que les corresponde realizarlo. La salvaguarda 14 se refiere a la planificación sectorial. Esta planificación debe estar articulada con la legislación acerca de la conservación de los bosques y la biodiversidad. Y por último, la salvaguarda 15 se refiere al control y la vigilancia forestal para evitar el desplazamiento de emisiones. Esto se refiere a algo que ya mencioné anteriormente, en los lugares donde se evita la deforestación, ya debe haber acciones y estrategias para evitar que los actores que están deforestando en este lugar se desplacen y lo hagan en otros lugares. Todavía yo tengo esperanzas de que se escuchen los videos. No sé, Janet, si el video de Dora. No, tenemos fallas técnicas y de hecho el internet me está fallando en mi casa. Estoy conectada a la red del celular porque tuve aquí un pequeño corte, pero ya retorné. Entonces, yo pienso que definitivamente los videos los colgamos. Yo tengo listo el de Dora, pero veo que está presentando fallas y no se escucha. Uh-huh. Pero no, los colgamos, los colgamos. En el caso de Dora María Sánchez, que es nuestro punto focal en el departamento de Guaviare, ella también nos cuenta, nos habla muy bonito sobre las salvaguardas, entonces les recomiendo que vean ese video. No sé, Paola, a mí me gustaría saber si de pronto quisieras hacerle alguna pregunta a Marnix o a Rubén que nos están acompañando hoy para profundizar sobre el tema. Ah, sí, gracias, Janet. Voy a hacer un pequeño también resumen de lo que Dora nos cuenta. Les recomiendo que vean el video porque ella es una persona que vive en San José del Guaviare y pertenece, su trabajo lo desarrolla en el marco de las actividades del Pilar 3, que es el Pilar Agroambiental, y en el video ella nos cuenta un ejemplo de cómo el programa Visión Amazonía diseña de manera participativa estas intervenciones y se hace el proceso de salvaguarda. Se identifican posibles riesgos de esas acciones en los territorios y a las comunidades locales. Se identifica, se hace un ejercicio de análisis con diferentes actores, se identifican estos riesgos y se plantean diferentes acciones de salvaguarda para evitar que estos riesgos sucedan.
Estas jornadas son muy interesantes porque los aportes desde las diferentes perspectivas, desde las diferentes disciplinas, desde los diferentes papeles de las personas dentro del programa, enriquecen esas propuestas. Y ella nos da un ejemplo de cómo se hace este proceso de salvaguardas, específicamente en el bloque del tema ambiental y territorial, a una iniciativa que tiene el programa Visión Amazonía que se llama Créditos Verdes. ¿Cómo se evita que los beneficiarios de estos créditos inviertan esos recursos, por ejemplo, en incentivar la ganadería, etcétera? Entonces, ella nos cuenta qué salvaguardas, qué riesgos se identificó y las salvaguardas que se están pensando, se están implementando para evitar ese riesgo. Entonces, es muy interesante esa perspectiva de ella, de cómo lo cuenta desde allá, desde San José del Guaviare. Entonces, bueno, hasta aquí están como estos temas. Quiero aclarar que más adelante en estos espacios vamos a hablar ya específicamente de profundizar en esos ejemplos de la gestión de riesgos que hace el programa Visión Amazonía. Hoy queríamos contarles como ese marco general que existe, pero más adelante vamos allá a profundizar en cómo lo hace Visión Amazonía con una herramienta que se llama GIRSA y todo el proceso que se hace y cómo hacer visibles unos ejemplos de esta gestión de riesgos. También tenemos espacio para las preguntas de los asistentes. Si tenemos a Marnis y a Rubén Darío por acá, también sería interesante que nos contaran un poco sobre ese sistema nacional de salvaguardas que en este momento se está articulando con otras iniciativas que se están, por ejemplo, implementando en la Orinoquía, en el Pacífico, porque esto no aplica solamente para la Amazonía. Ahí está el gato de Marnis. Sí, con gato incluido. Rubén, si quieres decir algo del sistema nacional. Entonces, sí, Rubén. Sí, 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 Marnis. Bueno, con relación bueno, al Sistema Nacional de Salvaguardas, como lo habíamos indicado anteriormente, hay un alto nivel de avance como en la definición de lo que son la interpretación y estamos, como lo indicamos, muy asociados como al marco normativo que tenemos. Hay que señalar que efectivamente esta interpretación se hizo básicamente hasta el 2018, pero hay que actualizarlo. Entonces hay un tema que es súper clave actualizar y teniendo en cuenta varios contextos. Por ejemplo, uno asociado a lo que son las sentencias que han surgido. Ustedes saben que, por ejemplo, en la Amazonía surgió la sentencia 4360. Hay otras sentencias que surgieron, por ejemplo, como la del río Atrato, la del río Cauca. Ese es un elemento como importante de seguir alimentando este proceso. Y lo que me indicamos también anteriormente con el acuerdo de Escazú, que también pues, fue radicado la semana pasada en el Congreso de la República para que ratificarlo. Entonces, por un lado, ese es como un elemento importante que queremos seguir como destacando. El otro aspecto es que efectivamente hay un tema de modernización de la información o cómo se maneja o se administra la información del Ministerio de Ambiente. Y eso hace parte de cómo se va a trabajar también con los usuarios, cómo se le va a dar atención a las peticiones, quejas y reclamos, que es el mecanismo de atención ciudadana. Pues en este caso tuvimos una dificultad con el sistema que generaba todo el proceso de correspondencia, entonces se está reestructurando. Habíamos, con el apoyo del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques, estructurado un mecanismo de atención ciudadana para que hiciera parte del sistema de correspondencia del ministerio, entonces tuvimos que revisarlo y eso es parte también de un elemento que tenemos que seguir afianzando y sobre todo destacando un tema que es bien interesante también, es que muchos de los interesados que manejan el tema de los bosques o que están asociados al tema de bosques son comunidades que están muy aisladas, incluso con lenguas propias nativas,
en las cuales es necesario facilitar los medios de acceso a la información y pues sabemos que tenemos unas limitantes enormes para acceder a temas de tipo pues virtual. Eso es por un lado. Y el otro está de manera general en cómo se va a estructurar el sistema de información de salvaguardas, sí que es otro elemento importante ahí. Efectivamente, con la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Ministerio se está buscando cómo armonizar las plataformas que hay con el Sistema de Información Ambiental para Colombia, con los mecanismos, por supuesto, de atención al ciudadano y cómo se logra pues, generar una eficiencia en la articulación y en la generación de todos estos procesos de atención y brindar información de forma transparente a los ciudadanos. Y de otra parte también estamos revisando cómo a partir del decreto 2106 del 2019 con el cual al presidente de la República se le dieron unas facultades extraordinarias que están asociadas a todo el tema de reducción de trámites, se determinó que el Ministerio de Ambiente iba a empezar a ser parte o iba a administrar la ventanilla integral de trámites ambientales, vital. Entonces, ese tema también va a ser parte de cómo vamos a estructurarlo y cómo también va a estar asociado al sistema de información de salvaguardas. Eso es como de manera general el tema. No sé si de pronto Paola o Marnis deseen pues, que podamos precisar otro aspecto en particular. Bueno, sí, sí, si me permiten, yo quisiera complementar, dar otra información que no hemos dado, y es que el programa Visión Amazonía está avanzando. Como dije al principio, esto no es un proceso acabado, que está tallado en piedra y hasta ahí llegó, sino que todo el tiempo está en retroalimentación y en evolución. El programa Visión Amazonía este año está llevando esos instrumentos de las salvaguardas socioambientales a las comunidades locales. No se queda solamente en el ámbito institucional de cómo se planea y de cómo se implementan las intervenciones, sino también queremos ver esa percepción de las comunidades locales frente a las salvaguardas y saber si cómo ellos perciben, si se están respetando, si están siendo útiles para la protección de sus derechos y de los de sus territorios. También quisiera complementar que ese proceso de evaluación de riesgos e implementación de salvaguardas no es tan solo un requisito, un papel a llenar, sino que es un proceso participativo en el que se fortalece la defensa de los derechos de las comunidades que participan en estas estrategias. Eso quería agregar, no sé si más tenga. Sí, no, lo importante es, repitiendo lo que dice Paula, que en este webinar de una hora es más un brochazo de salvaguardas en general, y es definitivamente interesante tener otro espacio para ver cómo la abordamos ya en la práctica del programa, que se está tratando de llevarlo con apoyo de Amazon Conservation Team, por un lado, por PNUD, con Paola también mismo, de llegar realmente a análisis más desde lo local y perspectivas locales que van a enriquecer mucho este ejercicio. Sí, Barney, si me permiten, y Paola, yo creo que precisamente sobre ese tema es lo que nosotros también estamos buscando hacer mucho énfasis, es cómo darle herramientas a la gente en el territorio. Entonces, hay un tema que pues tampoco me gustaría complementarlo, por ejemplo, GIZ con el programa de protección de bosques y clima, red de, elaboró una caja de herramientas para ese proceso de la aplicación de salvaguardas y también hizo como una aplicación en unos estudios, en unos casos de proyectos de cambio, lo denominaban. Entonces también es importante tener en cuenta esas herramientas que han sido como desarrolladas en ese sentido. También hace un buen tiempo, hace unos 3 o 4 años, la Fundación Natura trabajó con unas comunidades del Paupés en generar unas herramientas y cartillas para conocer el tema red, incluso utilizando el lenguaje propio de las comunidades. Entonces, ese es como el otro elemento que sí nos gustaría pues a los asistentes a este evento, a esta actividad,
ver que hay cosas que se han venido haciendo. Pues también hay que mencionar que es importante que hagamos un análisis de cómo Colombia está respecto a otros países. Hay países que han desarrollado procesos como Brasil, como México, como Perú, como Ecuador, que es importante ver esos progresos para que también podamos sacar el mejor beneficio. Y también insistir o reiterar el tema es que las comunidades locales lo puedan utilizar. Ese es como el mayor reto que tenemos en este caso para que sea más asequible. Gracias, Marnis. Gracias, Paola. Gracias, Rubén. Bueno, Janet, sí, yo creo que ya estamos cerrando. No sé si haya preguntas, pero si ya quedamos como con ese mensaje de Rubén, que la idea es que esto no sea una cosa institucional, el proceso de salvaguarda sea algo apropiado por las comunidades locales. Uh-huh. Janet, está cerrado. ¿Alguna pregunta sería oportuna? Sí, yo estaba revisando aquí nuestro chat y a nuestra audiencia hoy, pero no veo que tienen preguntas. Sin embargo, yo me permito decirles que sí, que efectivamente vamos a tener una segunda sesión para que hablemos de este tema y lo miremos más al detalle en territorio, qué estamos haciendo nosotros con estas salvaguardas para aplicarlas en el marco del programa. Y decirles que ya estamos en el proceso de publicación en el chat de los links, de los videos, de los que nos perdimos hoy por estas fallas técnicas. Y tan pronto los tengamos, esperamos sus comentarios. Al final del chat nos pueden escribir, nos pueden hacer preguntas y nosotros vamos a estar retroalimentando este ejercicio porque precisamente en la salvaguarda se dice el acceso a la información y nosotros tenemos todo un proceso de acceso a la información. Ese acceso a la información, precisamente este tipo de espacios facilitan la comunicación con los demás para mostrarles lo que estamos haciendo y cómo estamos aplicando la salvaguarda dentro del programa. La transparencia es supremamente fundamental en la ejecución del programa Visión Amazonía. Tenemos absolutamente todos nuestros informes publicados en nuestra página web y hacemos informes permanentes en las redes sociales. No sé, Marnix, si tú quisieras a ampliar algo antes de cerrar el espacio y de invitarlos a nuestra próxima sesión. Sí, no. Tal vez Marnix está... Bueno, pues de todas formas, agradecemos mucho a todos los participantes hoy. Paola. Ah, ok, Marnix. Sí, no, yo creo que invitemos a todos los participantes a seguir el siguiente espacio, donde definitivamente podemos dar más ejemplos. También tuvimos un ejemplo, por ejemplo, de un caso de un plan de ordenación forestal y hubo un reclamo que esta vez tiene una superposición con con territorio indígena. Entonces hizo todo el proceso, toda la indagación de información cartográfica para ver cómo es la situación. Ese tipo de ejemplos sería para un próximo evento donde entramos más en detalle y ejemplos de cada caso. Y entonces invitar más bien a todos de estar pendientes de la siguiente reunión. Bueno, muchísimas gracias, Marnix, Paola. Ha sido un placer tenerlos a ustedes aquí. Me encanta que Marnix nos acompañe a este tipo de espacios, nuestro asesor internacional. Paola, gracias. Seguiremos aprendiendo de este tema de salvaguardas y mirando, aterrizándolo directamente al programa y al territorio. A todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias y les estaremos informando permanentemente acerca de estos espacios precisamente de divulgación de información de lo que hacemos en el programa Visión Amazonía. Muchísimas gracias a todos y feliz tarde. ¿Okay? Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.